¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. En nuestra primera parte vamos a estar con la doctora Carmen Mucci. ¿Por qué la doctora Carmen Mucci? Usted dirá, ¿pero cómo? ¿Una nutricionista? Sí, porque no sé si pasará en usted, si está haciendo la cuarentena, que uno come, come y come. Se la pasa comiendo, porque las mujeres tienen más tiempo para cocinar, porque los hombres tenemos más tiempo para comer y porque en definitiva es uno de los pocos placeres que nos quedan dentro de esta cuarentena tan extendida. Pero vamos a ver qué nos dice la doctora Mucci y después en la segunda parte vamos a tener aspectos de la protesta que los médicos están realizando por algunos puntos que les voy a decir cuando terminemos de hablar con la doctora Mucci. Vamos a la nota con la doctora Carmen Mucci. Bueno, estamos, como les decíamos, con la doctora Carmen Mucci, porque uno realmente, doctora, se preocupa porque no solo está en cuarentena, sino que está en comilona, porque la gente se la pasa comiendo, claro, no tiene nada que hacer y come. ¿Qué hacemos para remediar todo eso? Sobre todo en la gente mayor, ¿no? Sí, en realidad este cambio de nuestros hábitos ha traído cambios en muchos aspectos, ¿no? Por lo pronto tenemos cambios en las estructuras horarias, porque el que más, el que menos, teníamos alguna actividad, por ahí teníamos que salir a la mañana, o salir a la tarde, o a veces en los dos horarios. Teníamos ese ir y venir de la casa, que nos llenaba el día, pero nos alejaba también por ahí de pasarnos ratos con ansiedad y preocupación, Y tratar de descargar esa ansiedad y preocupación en otras áreas. La alimentación tradicionalmente ha sido como una cuestión primitiva, una cosa que nosotros a la cual hemos recurrido en forma persistente y permanente, primero porque es la forma que obtenemos energía para poder vivir, pero también porque dentro de la alimentación hay una carga que tiene que ver con lo psicológico, con la satisfacción, con el placer, las cosas que podemos conseguir. Y resulta que en estos tiempos que tenemos pocos placeres, pocas cosas que podemos conseguir, pocas cosas que nos hagan sentir bien, y además nuestro enorme tiempo diario con pocos elementos para llenarlo, hace que uno dé la vueltita y finalmente termine en la heladera. Que en realidad ese es el problema, ¿no? Yo creo que una de las cosas que uno puede armar como una especie de paliativo para esto es tratar de armarse algún tipo de estructura que tiene que ver con el día, pero también tiene que ver con el día de comida. Por supuesto que nos levantamos más tarde, porque habitualmente nos quedamos más tarde también, claro, con los elementos técnicos que tenemos para entretenernos. Pero bueno, nos levantamos más tarde, corremos todos los horarios un poco más tarde. En lugar de levantarnos a las 8, nos levantamos a las 10 o a las 10 y media. Bueno, empecemos por desayunar en ese horario. Tratemos de a las 3 horas comer algún bocadito que no sea un chocolate, no es porque el chocolate sea un veneno, pero tratemos de incorporar en ese horario algunas frutas, elaboremos alguna cosa que nos guste, como una ensalada de fruta, una gelatina. Ahora en esta época que hace fresco, por ahí no nos dan tantas ganas de comer cosas tan frías, pero nos podemos hacer, por ejemplo, un postrecito que sea de leche, con maicena, edulcorante y saborizante, que puede ser una vainilla o un vainillín, o puede ser una cucharadita de chocolate, que lo tomemos en una taza pequeña, hecha con leche descremada, y eso nos permite tomar algo que nos va a dar saciedad, que nos va a dar satisfacción, porque es una cosa dulce, y que no tiene tanto valor calórico. También podemos hacernos una manzana al horno, que la comamos tibia, con una cucharadita de mermelada dietética adentro, o nos podemos hacer una pera que se hace al horno, que se hace en el microondas en un ratito,
con 2 o 3 cucharadas de vino para darle rico color y un poquito de edulcorante para darle rico sabor. Uno tiene que aprovechar el tiempo que tiene para cocinarse cosas que no tengan tanto valor calórico. Y después, en las comidas principales, en el almuerzo y la cena, que en esta época da para hacer muchos guisitos, para hacer mucha pasta, para hacer muchas comidas elaboradas que tienen alto valor calórico, las podemos seguir haciendo. Pero pongámosle adelante alguna otra cosa que nos dé saciedad. Puede ser una sopa de verduras, que lleva mucho tiempo hacerla, pero ahora tiempo tenemos. La podemos hacer con las verduras cortaditas o con las verduras licuadas o procesadas. Y una tacita de esa sopa que tiene poco valor calórico nos va a ayudar a comer menos cantidad de aquello que tiene mucho valor calórico. El guisito de lentejas, el guisito de mondongo, la pasta con salsa rica. Comamos fruta de postre porque la fruta nos termina de llenar. Y la tarde, que se hace enormemente larga, también la tenemos que cortar. Hacer la merienda alrededor de 3 horas, 3 horas y media después de haber almorzado. Hacer otra colación cerca de 3 horas o 3 horas y media después de haber tomado la merienda. Y cenar, que uno en realidad cena tarde, por ahí a las 10, 10 y media de la noche. Pero después se queda. Después se queda levantado. Y ahí viene el otro periodo en el cual es de noche. Uno tiene la sensación y las ganas de comer algo rico y alguna cosa. Bueno, podemos usar alguna de las colaciones que yo les dije. También podríamos algún día, dependiendo de la patología que cada uno tenga, porque esto son cosas generales y no particulares para las patologías, para las personas que tienen algún problema de salud, pero una barrita de chocolate, cortarla en 4 pedacitos y comernos 2 pedacitos como 2 bomboncitos a la noche, con un cafecito, o con un té, o con un té de tilo, o con un té de saborizado, o con un té de boldo si nos gusta, porque lo caliente nos da saciedad y el chocolate nos da placer. Uh-huh. Y entonces de esa manera podemos darnos algunos gustitos sin seguir engordando. Claro. Ahora, doctora, uno dice sin seguir engordando, ¿no? Pero la gente... ojalá que la escuchen a usted realmente y sigan sus consejos, porque habitualmente, ¿qué hace la gente? Bueno, voy a comer un pedazo de pan con manteca, o me voy a comer una galletita, y incorporan harinas, que yo recuerdo usted siempre decía, es lo que menos hay que incorporar, ¿no? Claro, por eso es que yo les hago el ejemplo de las frutas, o de la manzana al horno, de la pera al horno, o una ensalada de fruta. O inclusive una leche con maicena, se puede hacer con cacao descremado, entonces tiene menos valor calórico, o hacerse alguno de esos postrecitos, comprarlos de esos que se preparan, hacerlos con leche descremada, vienen en muchos sabores, de vainilla o de chocolate, eso se compra en los supermercados. Y también, por ejemplo, hay mousse que vienen con esas marcas conocidas, pero que vienen light, y la mousse, por ejemplo, se bate con leche descremada, se bate, se pone con las copitas y no hay que hacer ni siquiera cocinar. Uno tiene que trabajar en su provecho, y como tiene mucho tiempo, no usar el facilismo de que me voy a comer una galletita dulce o que me voy a poner una galletita con manteca o un pan con manteca. Dejarlo para algún momento, para alguna circunstancia, y mirar la cantidad. Porque yo puedo desayunarme con un pan con manteca y alguna vez un pan con manteca y dulce de leche, pero no me puedo comer una flautita de pan con manteca y dulce de leche. Claro. Me corto 2 o 3 rodajitas y en ese día, esa mañana o esa tarde, si quiero hacerlo en la merienda, me doy el gusto de comer eso. Y la otra cosa es no comprar en la panadería y tener en casa muchados los postrecitos, las galletitas dulces, la factura, ir y comprar una cantidad y decir, bueno, me compro esto para usar y tener para 2 días y entonces me doy el gusto de comer algo, porque forma parte del placer el comer esas cosas, pero no nos podemos atosigar con el placer. Claro. Doctora, y con respecto a las carnes, ¿qué es lo que usted aconseja? Porque ahora es muy difícil conseguir pescado, sobre todo en algunas zonas
donde las pescaderías no abundan y donde uno no sabe si el pescado es fresco o no es fresco. ¿Qué carne le damos a la gente? En realidad, yo como siempre digo, para la alimentación, uno puede comer de todo y todos los excesos son malos. Es cierto que en este momento es difícil comer pescados, porque es como dice Carlos, hay veces que se consigue, pero uno tiene dudas de si son frescos o no. Lo importante de las carnes es que uno las coma que sean desgrasadas. Entonces, si uno come carnes desgrasadas, puede comer carne de vaca, puede comer carne de pollo, puede comer carne de pescado, puede comer carne de cerdo y hacerla en las preparaciones que se hacen habitualmente en casa. Pero lo importante es desgrasar bien la carne y usarla en la preparación que a uno le guste. Pueden ser carnes al horno, si las podemos hacer sobre una rejillita, en la asadera poner una rejillita mejor, porque entonces la carne se desgrasa, la grasa queda en la asadera y la rejilla mantiene la separación entre la carne y la grasa, porque si no, aun cuando hagamos una carne al horno, finalmente termina frita en su propia grasa. Claro. Consejos para salir y entrar a casa. Antes de salir, prepara tus desinfectantes. En el primero coloca 30% agua destilada o hervida previamente, más 70% de alcohol y ponelo en un rociador. En el segundo, coloca 2 cucharadas soperas de lavandina, 10 mililitros, más 1 litro de agua. Ojo, la lavandina debe decir 55 gramos por litro. Si compras una de menor concentración, tenés que poner el doble, es decir, 4 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua. Prepara tus desinfectantes el mismo día que vas a usarlos, así no pierden efectividad. Dividí el ingreso de tu casa en 2 áreas. En el área sucia coloca los desinfectantes y 3 recipientes para cuando regreses. Ropa de calle, calzado de calle, artículos personales. Lavate las manos y colócate el barbijo. Al regresar, coloca tu calzado en el recipiente. Deja tus objetos personales. Sácate el barbijo tocando solo las tiras. Recordá que el frente puede estar contaminado. Rocía cada elemento con el desinfectante hecho a base de alcohol. Lávate bien las manos. Desinfecta la bolsa y todos los objetos que vengan de la calle. Limpia con la mezcla de lavandina y agua todas las superficies que hayas tocado al volver del exterior. Mesadas, picaportes, llaves de luz, pisos y lávate las manos de nuevo. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ahora, algún colega suyo decía que se puede comer fideos 1 o 2 veces por semana. ¿Alguna característica particular de esos fideos? No. Si a uno le gustan los fideos integrales, por ejemplo, es bueno comerlos porque la fibra que tiene la harina integral lo que hace es retardar la absorción de los hidratos de carbono, que son la fuente fundamental de nutrientes que tienen las pastas. Y la otra posibilidad es comer una vez por semana o dos pastas. Y después, si tenemos ganas de comer pasta algún otro día, pues mezclémoslas con verduras, con las verduras que consigamos, porque uno lo que tiene más asumido es que uno puede comerse un tallarín con brócoli, fantástico, pero también puede ser con otras pastas, con otras vegetales. Puede ser una berenjena, puede ser un zapallito, puede ser mezclado con espinaca o puede ser mezclado con acelga salteadita, como si fuera un pesto, pero mezclado con verduras. De Bien. esa manera comemos algo caliente, comemos pastas
pero achicamos el valor calórico de ese plato. Más verdura que pasta. Doctora, la última pregunta que le hago. ¿Cuál es el valor que tienen o qué cuidado hay que tener con las frutas secas, con las nueces, con las almendras, con ese tipo de alimento, que uno también tiende a comerlo, ¿no? Le hablo por experiencia propia. Sí, lo que pasa es que primero son ricas, segundo dan mucha saciedad, pero tercero tienen grasa, pero tienen muy buena grasa, porque es una grasa vegetal, pero tiene mucha cantidad de grasa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, antes de la cena me agarro 4 almendras y me las como en la previa de la cena o en la previa del almuerzo. O me agarro 4 almendras o nueces de pecan, y me las como a la 1 de la mañana cuando tengo ganas de comer algo rico. Eso podemos hacer, porque en realidad tienen mucho valor calórico. Son muy buenas, pero otra vez, tenemos que mirar la cantidad. Bien, y con respecto a la avena que usted mencionaba recién, o los cereales... Si nos referimos a los cereales como los copos de maíz, sí, o de ese tipo de cereales, uno tiene que pensar que cada cucharada sopera puede llegar a tener el valor calórico de una galletita. Uh-huh. Entonces, no es que no tienen valor calórico. Si nos gusta comer cereales con leche, por ejemplo, en el desayuno, o con yogur, si nos gusta el yogur, no podemos poner media taza de cereales y a eso agregarle un poquito de leche. Tenemos que agarrar con la cuchara y medir, bueno, 4 o 5 cucharadas de cereales y después completar con la leche la taza. Porque si no, estamos comiendo mucha cantidad de hidratos de carbono igual, aun cuando el cereal tiene la ventaja de que tiene también fibra. Bien. Doctora, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Bueno, es un gusto, como siempre, comunicarme con ustedes y espero que mis consejos les sirvan. ¿Cómo no? Muchas gracias, buenos días. Agua de mesa envasada MUL. Agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en centro sanitario, en todos lados. Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5. De la pausa, entonces
Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras, en facebook.com/alasproductoras. Y quiero recordarles también que este programa se emite por Cablevisión en el canal 7, y que este programa sale en todo el Gran Buenos Aires, desde Vicente López, Olivos, desde Moreno, La Matanza, San Martín, 3 de febrero, todo el Gran Buenos Aires. Usted está viendo este programa que se llama Enfoque Médico y que es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Dijimos que íbamos a hablar de los reclamos de los médicos, y la alta cantidad de personal contagiado nos debería hacer pensar que algo está fallando, porque si todos están protegidos, si los médicos realmente toman todos los recaudos, ¿por qué se contagian tanto? Bueno, según los médicos, faltan elementos para la protección contra el coronavirus, contra los que están contagiados. Y junto con eso, también la protesta de los médicos es por la agresión que sufren de algunos sectores de la comunidad, que curiosamente a la noche van a aplaudirlos y durante el día los atacan. Además, muchos de los médicos dicen: nosotros tenemos que comprarnos los barbijos, tenemos que comprarnos elementos de protección, y ni siquiera hemos cobrado ese bono que el gobierno dice que nos ha ofrecido. El Colegio de Médicos Distrito 2, con la firma del doctor Salvador Lograsso, que es el presidente, el doctor Jorge Agugliaro, que es el vicepresidente, y el doctor Roberto Lanza, que es el secretario, emitió un comunicado la semana pasada diciendo a los médicos: queremos llevar a vuestro conocimiento que este Colegio de Médicos Distrito 2 adhiere a la movilización a efectuarse, y que se efectuó el 30 de mayo a las 17 horas, como manera de manifestarnos contra el destrato que sufrimos los médicos en nuestro trabajo cotidiano, por las reivindicaciones laborales y de seguridad en el ejercicio de la profesión, por los salarios y honorarios deteriorados, contra la precarización laboral, insuficientes elementos de protección personal en todos los ámbitos laborales, tanto público como privado, en contra de toda criminalización del acto médico en perjuicio de los colegas, como aconteció recientemente en toda la provincia. En defensa de todo lo expresado, dicen: todos somos uno, no somos criminales, somos orgullosamente médicos y médicas. Tenemos algunas imágenes de la protesta realizada en Quilmes, y tenemos también testimonios que no fueron grabados, pero sí fueron dichos a nuestros cronistas, señalando que, sin lugar a dudas, la falta de respeto que algunos sectores de las autoridades tienen para con los médicos es la que determina esta protesta. No se protesta contra los pacientes, no se protesta contra el sistema hospitalario, se protesta contra el destrato, como lo dice bien ese comunicado. Y en cierta medida también se hace notar que ese sistema hospitalario no tiene la seguridad que debería tener. Vemos las imágenes y volvemos para el cierre. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto ha sido Enfoque Médico, el programa oficiado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, y al agradecerles que nos hayan acompañado, los invito para que la semana próxima una vez más estén con nosotros. Y recuerde que este programa lo puede volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras, en facebook.com/lasproductoras, y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En La Mira, que se distribuye gratuitamente en toda la región. Hasta la semana que viene, entonces. Gracias.